teorías y conspiraciones. Sin duda alguna, el tema de los zombies es un tema muy trillado. Ha sido un tema que ha sido muy socorrido en los últimos años. En Hollywood se han realizado uh, algunas producciones de series de televisión, algunas muy buenas como The Walking Dead, algunas películas excelentes como Guerra Mundial Z y algunas verdaderamente, que no voy a mencionar, que realmente se caen, caen en lo ridículo. No es nuevo el tema de los zombies. Hay una película mexicana, creo que es una producción mexico-colombiana, no estoy muy seguro, con Hugo Stiglitz, que se llama El ataque de los zombies subatómicos. Es una película muy interesante porque te manejan no más el tema de los zombies, sino en sí la, un desdoblamiento en el espacio-tiempo. Es una película muy interesante. Se llama el, el ataque de los zombies subatómicos de con Hugo Stiglitz. Eh, si pueden verla, se los eh, garantizo que van a pasar. Un rato interesante y agradable. Es una película muy bien hecha, con una trama muy, inteligen muy inteligente y sobre todo original. Pero volviendo a nuestro tema de hoy sobre Apocalipsis Zombie. Es muy trillado o hay muchas versiones en base al origen de estos seres. Eh, si bien el zombie es un ser muerto, que eh, no es como el vampiro, que se alimenta de sangre para seguir, seguir viviendo y conservar su fuerza y su energía. El, el zombie es un ser muerto. Que, que se sigue deteriorando con el tiempo, nomás que los efectos de putrefacción serían un poco más lentos y, se, y tiene una ansiedad terrible por devorar carne humana. Pueden ser en algunos casos se, pre, se maneja que pueden ser cerebros, en otros lados puede ser sangre, órganos, etcétera. Pero se sigue deteriorando hasta que finalmente muere. Según algunos estudiosos de este tema de zombis, un zombie podría tener un periodo de vida alrededor de entre dos o tres años. Pero, ¿cuál es el origen de estos seres caídos en desgracia, estos muertos vivientes? Bueno, pues hay varias vertientes. Algunas que están muy basadas en hechos reales, basan el origen de los zombies en las, algunos ritos paganos que se celebran en las Antillas, como en Haití, como en Bahamas, como en Bermudas, eh, eh, donde se mezclaría algo, algo de santería, ritos negros de santería, hechicería. De, Magia negra para reanimar a un zombie. La primera condición del zombie es que tiene que estar muerto primero para regresar como un muerto viviente, es decir, un muerto sin ningún signo eh, de vida en su cuerpo. De hecho, como les digo, se está pudriendo y continuar eh, caminando y, y devorando a otros seres. Aparentemente, no, no te, nadie podía tener control, ni siquiera el creador del zombie, sobre el mismo zombie. Por otro lado está la que es por la que yo me inclino más, que serán experimentos secretos realizados por algunas fuerzas armadas en busca del soldado perfecto. Se menciona mucho incluso en algunos videojuegos, se ha mencionado, han hecho películas sobre este tema, pero se menciona mucho que los nazis entre sus tantos experimentos oscuros fue el experimentar con zombies en Auschwitz. Hay una gran cantidad de documentos que tienen que ha de clasificado la CIA en la cual se menciona que los nazis habían experimentado con una especie de reanimación en algunos de sus soldados muertos con el objeto de regresarlos al combate. Cabe mencionar que aparentemente no hubieran tenido el éxito necesario para cumplir esta, esta misión. Por el otro lado, se maneja de mucho también el experimento fallido, la vacuna fallida, el virus fallido, o simplemente... Nadie sabe cómo fue el experimento que fracasó y terminó convirtiendo la mitad de la humanidad en zombies. Sin embargo, lo que nos llama la atención de este punto, de este video en particular, de este día de hoy, es que el gobierno de los Estados Unidos, y esto lo vi en una página seria, en la página de MSN de los Estados Unidos, incluso hay una versión en español de este artículo, el cual yo reproducí, lo coloqué en nuestro blog, lo pueden leer completamente. En el cual el gobierno o más bien las fuerzas armadas de los Estados Unidos admiten que han estado practicando teniendo eh, entrenamiento mejor dicho en los últimos años para un eventual zombie a, a, un, a un apocalipsis zombie suena muy fuera de la realidad suena muy disparatado sin embargo por alguna razón algunas unidades especiales de comandos especialmente eh, eh, capacitados y entrenados. No solamente a los Estados Unidos, sino también de Israel y posible y parece ser que también de China y Alemania estarían recibiendo un entrenamiento intensivo para actuar en un eventual apocalipsis zombie. Es decir, cuando eh, los zombies pudieran tomar control de las ciudades, apoderarse de, la, de los países, destruir los servicios, destruir, la, por ejemplo, la energía eléctrica, el suministro de agua y manejar una situación de caos de esta magnitud. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué el ejército de los Estados Unidos está siendo, teniendo ese tipo de entrenamientos? Yo entiendo que hagan entrenamientos contra tácticas terroristas, contra guerrilla urbana, contra invasiones, pues es su papel, son, son militares. Justificable o no lo, que, lo que, que intervengan en otro país es otra cosa. Pero que estén entrenándose para un eventual uh, apocalipsis zombie, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué informe tienen ellos? Información privilegiada de que un evento de esa magnitud pudiera suceder, es decir, que pudiera haber algún accidente científico o tal vez una, el resultado de una explosión nuclear fallida o un experimento este, como los muchos que se han estado haciendo de clonación, en lo cual que están previendo que pudiera haber un brote de zombies, posiblemente por alguna enfermedad. Ya hemos visto cómo la droga Coctral está transformando en zombies a las personas que las consumen, terminando finalmente con su vida. No son muertos vivientes en el sentido de la palabra, pero ya hubo casos de una persona que se estaba comiendo la cara de otra persona en Miami y en otro lugar de Nueva York donde una mujer bajo los efectos de coco y otras drogas estuvieron, uh, estuvo ella, devorando a, un, a otro indigente. O sea, no es algo, esto fue hace dos años o año y medio, no es algo uh, que se, por más que lo han intentado ocultar, está la luz y, es, y, es, y lo estamos viendo en este momento. Entonces, muy probablemente el ejército de los Estados Unidos tenga esta información privilegiada de la cual nosotros carecemos y la están usando para explotar, o más bien no para explotar, sino para eh, estar prevenidos en caso de una eventualidad de este tipo. Si colocamos en la realidad un evento de esta naturaleza, sería de. de digamos, resultados catastróficos. Si ustedes lo vieron en, en algunas veces en las películas de Resident Evil donde se maneja esta situación, la manera que tuvieron que por fin erradicar aparte de estos zombies o estos monstruos andantes fue con una bomba nuclear sobre Raycon City. Suena a ficción, suena a videojuego, sin embargo, ahí está la realidad. Están teniendo estos entrenamientos ejércitos de Estados Unidos, de Israel, de Alemania y de China pero no dan las razones de por qué lo están teniendo. Simplemente suponemos que tienen esa información que el gobierno mundial nos está bloqueando una vez más. No me queda decirles más que abran su mente. Les agradezco mucho que hayan visto este video programa. Si tienes alguna duda o comentario, por favor colócalo en la caja de texto que está en la parte inferior de este video. Te invito a que nos sigas en Facebook, en Twitter. A... Suscríbete al canal. Si te gustó el video, dale like, nos ayudarían mucho. Y no me queda decirles más que los veo en el próximo video programa. Muchas gracias.